Le damos a todos la cordial bienvenida. Los invitamos a que tomen asiento para dar inicio a lo que es esta socialización para los medios de comunicación del Plan de Desarrollo 2016-2019, acto que estará liderado por nuestro alcalde, el doctor Rafael Alejandro Martínez, el cual le damos un cordial saludo para que haga la apertura de esta importante socialización que estará liderando el Departamento de Comunicaciones de la Alcaldía Distrital. Buenas tardes. Pero antes de empezar, pues saludar obviamente a todos los directores de medios, gerentes, personal administrativo de los diferentes medios de la ciudad, escrito, radio, virtuales, a todos los periodistas en sus diferentes modalidades, al equipo de la alcaldía que nos acompaña, a los diferentes secretarios y a todos los presentes. Realmente es un motivo de satisfacción que hayan acudido ustedes a esta reunión. Ustedes que son los que al final, más que cualquier otro en la ciudad, viven la ciudad, porque comunican a la ciudad lo que en ella pasa en todo su ámbito y órbita. Creo que este espacio era más o es más que necesario. Es la construcción o la formulación del plan de desarrollo que ha de ejecutarse en estos próximos 4 años. Al final son o es la carta de navegación en que ustedes le van a hacer también seguimiento de si se ejecutó o no se ejecutó, si pudimos o no pudimos materializar lo que en este plan debe quedar consignado. Realmente uno podría, y creo que en otras partes se ha hecho o lo hacen los gobiernos, simplemente formular su plan de desarrollo con 2, 3, 4 expertos y tratar de al final publicarlo y materializarlo. En el gobierno anterior hicimos el ejercicio de construir un plan con la participación de los ciudadanos, participaron más de 14.000 personas, y ese plan al final tuvo una concreción de 92%. Nosotros en esta oportunidad queremos conversar, discutir este plan con más de 30.000 personas, y obviamente como todo plan uno aspira a cumplir los 100%. El plan de desarrollo que estamos presentando, que hemos presentado a la ciudad, y que hoy no lo hago a manera de rueda de prensa, sino los veo hoy como actores de la ciudad, como ciudadanos que más allá de su profesión, de su cargo, de su rango, de su estatus, viven la ciudad también. Y los invito a que hagamos un ejercicio hoy de pensarse como ciudadano y qué tipo de ciudad quiere cada uno de ustedes, no la ciudad que desea o quiere el periodista, sino el individuo, el abuelo, el padre, el hijo, el hermano, el sobrino, el que vive la ciudad. Para ninguno es un secreto que la ciudad pasa por un proceso de transformación, de cambio, que no se quedó en un lema, es un proceso de cambio que realmente estamos viendo no solo en su parte física, estamos viendo también en la actitud de la gente. Al final, la ciudad no es solo responsabilidad del alcalde, es una construcción colectiva o es una responsabilidad colectiva lo que pase o no pase en ella. En la ciudad se acumularon muchos déficits, en lo ambiental, yo lo he dicho en otras oportunidades, recuperar nuestro río Manzanares no va a ser cuestión de 20 años, durante 40 años, los mayores aquí saben que hace 40 años ahí había peces, y era realmente un río el que te podía tomar el agua del cauce. Hace 40 años empezó a ser contaminado y seguramente su recuperación va a demorar más de 40 años. Lo mismo que la recuperación de la bahía, nuestros cerros. Hay un déficit ambiental, hay un déficit económico, 70% de nuestra economía es informal. Y llevar a la formalidad, 70% de la dinámica económica de la ciudad no es tarea de 4 o 8 años, va a llevar un tiempo. Políticas claras, sostenidas, de inversión, de apoyo a la pequeña y mediana industria. Se acumuló un déficit institucional. 12 concesiones prácticamente prestan los servicios que debe prestar el Estado. La alcaldía terminó siendo un cascarón en esta pared porque en su capacidad de reacción quedó muy, muy restringida, muy limitada. La crisis financiera, la ley 550,
y la precariedad institucional no nos permite hoy todavía dar respuesta a una serie de demandas de los ciudadanos. Si ustedes nos preguntan y me dicen, ¿con quién puede hablar el empresario tal X, Y o B? No hay en la alcaldía un par, es decir, no hay un secretario que interactúe con el sector productivo. Si ustedes me preguntan en la alcaldía de Santa Marta quién atiende la política de vivienda, no hay una persona en la alcaldía, en la planta, ni en contrato, que sepa o oriente la política de vivienda, que atiende un banco de tierras, que pueda interactuar con los diferentes constructores, que pueda hablar con el Ministerio de Vivienda, en fin. Si ustedes preguntan quién atiende el tema de los animales, de calle, no calle, no hay. Y así podría mencionarle alrededor de 15, 20 temas más. Recuerden que fueron 16 entidades que se liquidaron, que cuando existieron prestaban un servicio. Si usted pregunta quién responde por regar las matas de esta ciudad, no hay. Si usted pregunta quién atiende la limpieza de una alcantarilla, perdón, de un manhole o de algún tipo de drenaje de agua lluvia, no hay. Y no está dentro de las competencias de ESPA, sin embargo lo venimos prestando. ¿Por qué digo todo esto? Porque son las realidades de la ciudad que empezamos a superar de manera estructural hace 4 años, para no mencionar muchos otros que ustedes conocen: el déficit de malla vial, el déficit de infraestructura de servicios públicos para el agua, por ejemplo, o alcantarillado, en fin. Y la materialización o la solución a todos estos problemas parte precisamente de poner el Estado al servicio de la solución de esos problemas. Empezamos hace 4 años, llevamos un camino recorrido, y estos 4 años aspiramos a profundizar la solución estructural a esos problemas y obviamente avanzar en muchos otros. El plan de desarrollo, la propuesta del plan de desarrollo. ¿No puedo pasar? No importa. Pasa otra cosa. La propuesta del plan de desarrollo, como dije, Santa Marta Unidos por el Cambio, Santa Marta Ciudad Bienestar. Nosotros creemos que hay que unirnos en medio de la diferencia para seguir cambiando y transformando esta ciudad. La ciudad, como lo dije ahorita, no la cambia el alcalde, no la cambian los medios solos, no la cambian los empresarios solos. Aquí se trata de unir voluntades para seguir transformando y cambiando la ciudad. Yo creo que más allá de las diferencias individuales que pudiéramos tener o los desacuerdos, aquí hay un interés general, una ciudad que está de por medio. Y yo estoy seguro, como veo aquí, que muchos somos adultos, no queremos dejarle la misma ciudad que nos ha tocado vivir a nuestros hijos ni a nuestros nietos. Santa Marta, Ciudad Bienestar, es el hashtag con que estamos moviendo todo este proceso de construcción colectiva del plan de desarrollo. Bueno, y está la red. Pueden bajar el documento en la página de la alcaldía, ahí lo encuentran en la slide arriba que está. O el documento, cronograma, aporte. Hay 3 maneras. Pueden bajar el documento, pueden mirar el cronograma y pueden hacer sus aportes en línea a este plan. ¿Sigue? El plan tiene 3 componentes. Claramente voy a señalarlo. Tiene una parte de diagnóstico, tiene un componente estratégico y tiene un componente financiero. ¿Sigue? El componente inicial o lo que soporta el plan. Nosotros, este documento que estamos proponiendo a la ciudad se soporta en el Plan de Desarrollo Nacional, donde buscamos apuntarle a varios programas nacionales para jalonar recursos del gobierno central. Muchos, ustedes saben que pues, si uno aspira a recursos del gobierno nacional que no estén contemplados en ese Plan de Desarrollo Nacional, es muy difícil. Entonces hemos tratado de alinear nuestro Plan de Desarrollo al Plan de Desarrollo Nacional. Segundo, tenemos un soporte, somos un gobierno de continuidad, le vamos a dar continuidad y a profundizar todos los programas y proyectos que vienen del Plan de Desarrollo de Equidad para Todos, primero los niños y las niñas, que lideró Carlos Caicedo en el gobierno anterior. Tenemos la propuesta de gobierno con la que me inscribí en la registraduría y que fue la propuesta votada mayoritariamente por los amarillos. Vamos a cumplir lo que prometimos y ahí en cada uno de los temas del plan de desarrollo están consignados lo que propusimos y están los 17 objetivos del desarrollo sostenible. Están cruzados y se dispersan por todo el plan de desarrollo estos objetivos. ¿Sí? Y aquí está el componente de participación.
Lo que ustedes hoy van a consignar, sus ideas, obvio que van a ser tenidas en cuenta en el plan de desarrollo. Tengo que decirlo, obviamente, con mucha sinceridad también. Aspiramos a ejecutar, a tener en cuenta y a materializar sus ideas también, siempre y cuando la realidad lo permita, la realidad institucional y financiera. No se trata de hacer un plan que no vamos a cumplir. No se trata de hacer un plan por hacer un requisito. No se trata de hacer mesa de trabajo para la foto. Se trata realmente de recoger y, entre otras cosas, priorizar. Los recursos son escasos y, de alguna manera, el gobierno tendrá que tener alguna serie de criterios para priorizar la inversión. Pues las ideas o los proyectos o los programas más sentidos en todas estas mesas de trabajo son los programas que realmente le vamos a dar prioridad en la ejecución. Hay 5 ejes: Santa Marta camina en paz y reconciliada, Santa Marta con equidad social y bienestar, Santa Marta con economía competitiva y empleadora, Santa Marta con hábitat sostenible y ordenada, Santa Marta con gobierno eficiente, moderno y participativo. Yo no quisiera leer todas las diapositivas en lo que corresponde a cada uno de los ejes, pero voy a decir rápidamente las líneas. En el eje 1, de Santa Marta, camina en paz y reconciliada, está el desarrollo integral sostenible, el tema de víctimas, alternativas productivas, convenios, convivencia ciudadana y justicia y seguridad. Ese eje tiene un costo aproximado de 47.450 millones de pesos. Ahí hay una serie de programas y eso se derrama en una serie de proyectos. ¿De acuerdo? ¿Sigue? El eje 2, Santa Marta con equidad social y bienestar, es donde aspiramos a consolidar la equidad o la estrategia de cerrar la brecha, que es la que busca este plan. Santa Marta, ciudad generadora de condiciones de inclusión, economía social, cultural, política, institucional y territorial, y Santa Marta, sociedad de pleno bienestar. Ahí están todos los componentes de salud, educación, arte, deporte, convivencia, cultura, para atender todo el tema de poblaciones vulnerables, las actuaciones urbanísticas, por ejemplo, en la dignificación de barrios, seguir con los programas de pavimentación, de legalización, de titulación, de hacer parque en las zonas más deprimidas, en fin, todo el tema de atención diferenciada. El tercer eje, Santa Marta con equidad social y bienestar, que tiene 5 líneas: educación para todos con calidad y excelencia, salud para el bienestar, cultura para el bienestar, deporte y tiempo libre, equidad social, y ahí está obviamente contemplado todo el tema de ejecución de los bolivarianos con su infraestructura. ¿Sí? ¿Atrás? ¿Sí? ¿Qué pasó? Ah, el valor 190 mil millones de pesos el anterior. ¿Sí? El eje 3, Santa Marta con economía competitiva y empleadora, formalización y trabajo, infraestructura para el desarrollo económico, turismo, proyección regional, nacional e internacional y el emprendimiento, 560 mil millones de pesos. ¿Sí? El eje 4, con hábitat sostenible y ordenada, la ciudad, capital natural, ciudad verde, movilidad, urbanismo social, ordenamiento y desarrollo rural, servicios públicos. Ese es el eje obviamente de más inversión, porque ahí está contemplado la infraestructura de los bolivarianos, todas las obras del sistema estratégico de transporte, y tengo que decir que nosotros ahí estamos planteando, ya el Consejo nos dio facultades para crear, fusionar, dividir e intervenir, modernizar toda la estructura orgánica de la alcaldía. Es decir, vamos a presentar una nueva alcaldía. Y dentro de lo que hemos pensado está la creación de una empresa de desarrollo urbano y hábitat, que se va a dedicar desde la parte técnica y con independencia a los avatares de quién está o no está en el gobierno a pensar la ciudad. ¿Cuáles son los polos de desarrollo de la ciudad? ¿Dónde vamos a intervenir con recursos públicos para empujar o auspiciar procesos de desarrollo urbano, de regeneración urbana, de recuperación del tejido social a partir de obras públicas? En fin, una empresa que se va a dedicar a pensar la ciudad. Y el eje 5, Santa Marta con gobierno eficiente, moderno y participativo, modernización institucional, lo que estaba diciendo ahorita, la reforma institucional, gestión bienestar social, hacienda pública y saneamiento y sana y sostenible. Todo el tema de recuperación financiera. Este año nosotros, entre este año y el otro año, aspiramos a pagar la deuda que todavía está pendiente y
continuar con el fortalecimiento de las finanzas. Hay una serie de estrategias que tienen que ver con la recuperación de la cartera, con hacer más eficiente el cobro y el recaudo que hoy está en manos del distrito. Y vamos a hablar sobre plusvalía, sobre compensaciones, en fin, todo un esquema de financiación para un plan de desarrollo que cuesta 2.2 billones de pesos, de los cuales hay un horizonte más o menos garantizado de 1 billón de pesos. Quiere decir que 1.2 estaría por conseguirse, bien con apoyo del privado, del sector privado, del sector nacional y esfuerzos propios que pudiésemos hacer. Hay que decir que nosotros en este plan o para la ejecución de este plan hemos previsto soportarnos en el privado, por decir algo, un privado que nos oferte la construcción de parqueaderos en el centro. Le entregamos las plazas, se hacen parqueaderos subterráneos alrededor de unas 1.300, 1.500 celdas y ahí sí volveríamos peatonal completamente el centro, paralelo a la intervención de la manzana cultural que pasa por la recuperación del teatro que se debe entregar en enero del otro año, la casa o el centro de vida y casa de música donde funcionaba el consejo, que ya estamos buscando quién nos diseña todo ese proyecto, la casa Madame Agustín, en fin. La idea es que el centro se convierta realmente en un centro histórico y atractivo para los turistas. Sí. ¿Ya? ¿Ya terminó? Bueno, el plan en su concepción política, la concepción política que rige este plan es seguir cerrando brechas. Es decir, no entendemos una sociedad donde las desigualdades lleguen a que se vuelva inviable. Es decir, quienes tienen no pueden usar o hacer goce efectivo de sus recursos donde hay pobreza y miseria. Creemos que una ciudad realmente debe ser una ciudad donde todos tengan calidad de vida y el Estado debe garantizar las condiciones para que quienes produzcan, produzcan más, produzcan bien, pero que esa producción derive también en una serie de recursos para compensar o invertir y darle oportunidades a quien no tiene. Para decirlo de otra manera, si las familias humildes de esta ciudad, por más humildes que sean, el Estado le garantiza, primero, que su barrio esté legalizado, que su predio esté titularizado, que tenga un centro de salud tan bueno y tan eficiente como cualquier clínica privada, que tenga un colegio cerca tan bueno y tan eficiente como cualquier colegio privado, que sus calles estén pavimentadas, que haya un parque de los mejores, de última generación, como lo que estamos haciendo hoy en la ciudad, pero que al mismo tiempo tenga escuelas populares de deporte, centros culturales, escuelas de música, gratis, realmente, y que pueda moverse por toda la ciudad con un solo pasaje, además de que se sienta seguro en cualquier punto de la ciudad, por más humilde o pobre que sea, esa familia vive una vida de dignidad, le corresponde simplemente salir a buscar trabajo, que una ciudad que garantice todo eso a todos esos estratos, seguramente muchos vendrán a invertir, porque lo primero que pregunta un inversionista para irse a una ciudad es cómo están los índices de seguridad, cómo está la institucionalidad, cómo está la inversión social y cómo está el tema de servicios. Y todos hemos venido trabajando para solucionarlos. En 4 años, cuando termine este gobierno, nosotros aspiramos a dejar funcionando el acueducto que va a traer agua de los ríos Toribio y Córdoba. Aspiramos a que hayamos ejecutado a los bolivarianos con que nos haya dejado además una nueva y moderna infraestructura deportiva. Aspiramos a dejar funcionando el sistema estratégico de transporte donde cada uno de los amarios pueda moverse con un solo pasaje. Y aspiramos a haber puesto en funcionamiento el aeropuerto para que además hayamos podido traer por lo menos unas 2-3 aerolíneas más de otras partes del mundo. De manera que este es un plan de desarrollo, pues, como todo plan, ambicioso. Hemos plasmado una serie de aspiraciones y ahorita en el documento ustedes van a poder ver, no sé, ¿dónde está Francisco? ¿Francisco? Bueno, entiendo que deben de circular el documento donde están los programas y por lo menos la delineación inicial o preliminar de los proyectos. Pero más allá de eso, nos interesa, pues, que ustedes participen ahora. Ojalá después de esta intervención no se vayan, porque lo que nos interesa es que nos queden sus ideas y sus aportes. De hecho, esta reunión es para eso, como decía al principio.